Si he aprendido algo en esta ciudad es que todo tiene un precio. Secretos, reputaciones, las vidas, la confianza. Si tienes que preguntar por ella es que no puedes permitírtela. Pero si eres yo, nada de todo eso importa. ¿Cuándo he pagado yo por algo? Vale. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Prólogo, el golpe. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos aquí al Let's Play de Cief, aquí en mi canal Donostia Aldea Games. Vale, recordar que, bueno, después de grabar el vídeo del mes de agosto, dije que acabaría de subir los juegos de The Last of Us, especial 1000 aniversario. Bueno, 1000 aniversario, 1000 capítulos que llevaba en YouTube. Y acabaría de subir el Dishonored, que había subido uno o dos capítulos como mucho. Ah, no recuerdo bien cuántos había subido. Bueno, y que empezaría a subir el Thief, ¿vale? Estamos en el mes de agosto del 2014 y empezamos a subir este pedazo de gran juego que tiene bastantes buenas expectativas, ¿vale? Por lo que se ve somos un ladrón, ¿vale? Hecho en primera persona, ya estamos viendo que es en primera persona el juego, cosa que no me gusta mucho, pero bueno, es lo que hay. Y somos un ladrón, ¿vale? Thief es la palabra en inglés, significa ladrón, ¿vale? Mangi, como lo queráis llamar. Vale, y ya veo que aquí, por lo que veo, empezamos el juego que estamos en una habitación. Vale, con la gran pregunta que nos hemos hecho, ¿eh? ¿Cuánto he pagado yo por algo, eh? O sea, un ladrón de poca monta, eh. A ver, aquí tenemos. Vale, cada artículo que robamos nos da 6G. Debe ser la moneda, eh. ¿Listo? Demasiada luz. Ah, vale, guay, demasiada. Hagamos que este sitio sea un poco más acogedor. Vale, pon aquí otra, espérate. L2 para escalar obstáculos bajos. Ah, vale. A ver. Vamos a requisar aquí a ver qué es lo que tenemos. Vale, frasco de perfume. Bien. Quique. Monedero, vale. Aquí nada, vale. Salsera, vale. Taza de té, bien. Y reloj de bolsillo, vale. Reloj de bolsillo nos dieron pasta, ¿eh? Este era de los caros. Por aquí, ¿qué? Aquí hay algo más, ¿eh? Uah, aquí tenemos un tío que debe estar durmiendo. Vale, cuchillo. No se le puede hacer nada, ¿eh? A este tío, vale, perfecto. Dejámosle que duerma, pobrecillo. Cuando se levante ya se va a encontrar con la sorpresa. Pluma estilográfica, vale. Aquí no se abre nada. ¿Aquí qué? Vale. Petaca, vale. Tijeras. Bien. Aquí hay algo, ¿eh? Retrato de bolsillo. Bien. Y candelabro. ¿Qué más hay por aquí? Pulsa L2 para escalar obstáculos bajos. A ver, L2. Aquí nada, ¿no? Supongo que tendremos que salir. Uf, que vaya mareo, ¿eh? Supongo que tendremos que salir por aquí. A ver, L2. Vale, bien. Buah, tío. Vaya vistas, el mercadillo. El mercadillo que tenemos aquí montado, eh. Vale, nosotros vamos aquí. Mantener. Ah, vale, alzar. Vale, bien. Puente Auldale, ático. Vale. Por aquí no hay nada. Los movimientos repentinos asustarán a los pájaros, que lo que alertará a todo el que esté cerca. Vale. Hay que hacer movimientos. Movimientos flojos, ¿eh? A alguien le gustan los pájaros. Ese cuadro es más de mi estilo. Debería verlo más de cerca. Este cuadro.
Usa L para buscar mecanismos ocultos tras marcos. Usa R2 para activarlos. Ah, mira. Vale, fuerza cerradura. Gira L para encontrar el punto ideal de cada perno. Pulsa R2 para colocar los pernos en su posición, ¿vale? Vale. Vale, bien, bien. Bueno, un colgante. ¿Pero qué? ¡Oh! Llaman a las azoteas el camino de los ladrones. Nuevo coleccionable. No sé quién yo creo que es. Vale, nuevo coleccionable, plumaje de no sé qué. Vale. Bueno, ahora se han engorrilado estos, eh. Ah, pues vámonos, vámonos, vámonos. Antes de que venga alguien. Cuente a Uldale camino de los ladrones. Vale, vale. ¿Listo? Flecha con cuerda. Ah, vale, vale, vale. Mantén pulsado para abrir el inventario. Usa R para seleccionar la flecha con la cuerda suelta para equiparla. No. Vale. Mantén pulsado R2 para sacar el arco. ¿Qué es ahí? Ah, mira, sí, se ilumina. Vale, vale. R2 para sacar el arco. Suelta R2 para lanzar una flecha. Vale. Pulsa L2 para saltar y coger cuerdas. Usa L2 para subir por ellas. Vale. Vale. Vale, subimos, subimos, subimos. Pulsa L2 para saltar desde una cuerda. Erin. ¿Cómo no? ¿Te importaría hacer más ruido la próxima? ¿De qué otro modo ibas a saber que había sido yo? Basso te dijo que estábamos trabajando juntos en esto, ¿verdad? Bueno, estoy aquí. ¿Tú qué crees? Creo que no has cambiado nada de nada. Vamos, será como en los viejos tiempos. Nuevo objetivo, sigue a Erin. Mantén pulsado L2 mientras te mueves para correr. Mientras corres, saltarás huecos y caerás obstáculos. Ah, vale, vale, vale. ¡Salta y ya está! Voy, voy. Garrett, vamos. Voy, 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 voy. ¿Vienes conmigo, Garrett? Momento, momento, momento. Vale. Oh. Me alegra que pudieras. ¿Has escogido esta ruta porque creíste que era la más rápida o la más divertida? ¿Por ambas? Vamos, hagamos que Basso gane su parte. Gema de luz. La gema de luz que se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla te indica si estás oculto en las sombras y zonas oscuras. Cuando la gema de luz está oscura es más difícil que te detecten. ¿Aceptar? Llega al punto del encuentro, permanece en silencio y sin que te vean. ¿Es que pensáis usar alguna sombra, Lady Iluminada? Solo me adelantaba para explorar. Sé que te gusta ser el primero. Pulsa cerca de una esquina para espiar. Al espiar... A ver, asomarse. Ah, vale, vale, vale. Deberías hacerte con una de estas. Nos vemos al otro lado. Parece que no podré ir por ahí. Acabemos de descargar antes de que acabe la estivalia. ¿Y beber antes por un trabajo bien hecho? No, no podemos dejar el carro aquí fuera. Día de fiesta. El ladronzuelo típico estará tirado en el suelo de una cervecería. Y los de la guardia estarán como cubas. No volveré a discutir una multa con un guardia borracho. Vale, venga. Espiar.
Monedero, bien. Vale. En el L3 nos agachamos, ¿eh? L2 para subir escaleras. Venga, copa. Garrett, vamos. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, bien. Bien, bien. Envidia es mi garra. Bueno. La he hecho yo sola. Seguro que la guardia estará impresionada. Sin duda nos va a oír llegar. Primero tendrán que cogerme. Estate alerta de lo que nos rodea. No se trata de contemplar las vistas, Garrett. Se trata de llevarse el botín. Vale, pulsa L3 para agacharte. Te mueves con más sigilo y es más difícil a ver si estás agachado. Vale. Sigues robando, ¿verdad? Yo robo desde antes de que tú anduvieras a gatas. Ese es el Garrett que conozco. ¿Qué tal una apuesta amistosa? A ver quién roba más. Vale, tenemos que ir por aquí, ¿eh? Pulsa R1 para romper objetos con la porra. R1. Vale, bien. Mira lo que he encontrado. Tú y yo de parranda. ¿Por qué dejamos de hacerlo? Dime. ¿De verdad no sabes la respuesta? Vale, buena luz, ¿eh? Mantén pulsado para mirar por el ojo de la cerradura, a ver. Es mejor llamar poco la atención en sitios en los que no soy bienvenido. Y hay muchos de esos sitios. Vale. Parece que no hay nadie, ¿eh? Pulsar cerradura. No. Vale, perfecto. Vale, catalejo. Diario de un mirón. Es difícil mantener un secreto. Nuevo documento, a ver. Prólogo. El golpe. Ah, pues. Bueno, pues no lo podemos leer. Ahora lo miraremos. Y al igual se tiene que actualizar. Vale. Tintero. Nada. Bien. Baúl. Copa, anillo. Vale, nada, 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 nada. ¿Y aquí qué? Monedero. Nada, vale, bien. Ay. Estos cajones. Nada. Vale, a ver un momentito. Esto del... Vale, has encontrado en el prólogo Diario de un mirón. Diario de un mirón. Señora Flores, la relación con el guardia continúa. El marido sigue sin aparecer. Mandar una carta anónima. Señor. No, señor, no, señor. Apartamento alquilado al otro lado de la calle. Debe de haber una caja fuerte oculta en la pared. A la izquierda de las escaleras. Siempre tiene algo valioso en las manos, pero no puedo ver exactamente dónde lo esconde. No trama nada bueno. Paxman, nada en varios días. Ha heredado. Nunca ha visto a ningún familiar. Dinero de una herencia. Vale, por lo que veo, el apartamento alquilado al otro lado de la calle tiene una caja fuerte. Esto es interesante, ¿eh? Vale. Lo que pasa es que ¿qué calle? Si vas a orinar en la calle como uno de la guardia, al menos aparta de la luz. Todo el mundo te está viendo. La cerveza ha de seguir su curso, querida. Yo solo soy el intermediario. Y además,
Solo me estás viendo tú. Cada día me acuerdo del gran partido que fuiste. Venga, vamos a probar esas alitas asadas. Sí, esas alitas asadas parecen deliciosas. Vale, pues si por aquí no hay nada, que parece que no, vamos a cruzar y mantener. Vale, vamos a entrar por aquí en esta ventana, a ver qué. Alzar. Vale, aquí no hay nada, Ojo, tío. Hay un pájaro aquí, cabrón. Vale, vale, vale. Vale, vale, hay un pájaro, tío. Hay que pasar con cuidado, Vale, bien, bien, bien. Bueno, ¿cuánto has robado? No se trata de cuánto robas, sino de lo que robas. Y de cómo lo haces. Parece que la piedra primigenia que quiere Vaso está en la sala de ceremonias de la mansión Northcrest. Es la casa del barón. No será fácil. ¿Preocupado? Sí, y tú también deberías estarlo. Tranquilo. Ya me encargaré yo. Este trabajo se complica cada vez más. Vale. Muy bien. Consejo, usa el cofre de almacenamiento de tu escondite para almacenar objetos del inventario. Vale, perfecto, Si tenemos muchos objetos, los almacenaremos allí. Vale, los desafíos de robo se los tienen a completar capítulos con el estilo de juego requerido. Vale, de momento hemos hecho un trozo de una ruta de los ladrones y hemos conseguido, bueno, un poco de información, aparte del diario de un mirón, también hemos conseguido la información de dónde está la piedra esta. Vale. ¡Qué montón de guardias! Sí, en la casa del barón. Y no han venido aquí para el baile de verano. Muchos guardias significan mucho acero. Y los ladrones y las espadas no se llevan bien. Nunca he tenido problemas con las espadas. Pero claro, no solo soy una ladrona. Vale. Nuevo objetivo, cruza los jardines. Permanece en silencio y sin que te vean. No podemos dejar que los invitados del barón vean cómo se apaga. Y no veremos un carajo sin ella. Ah, se encienden y apagan todo el rato. ¿No sabes arreglarla? ¿Te parezco un ingeniero? Vale, pulsa X mientras te mueves en cualquier dirección para deslizarte y usarlo para moverte rápidamente una sombra a otra. Vale. Y las luces se apagan. Ojo. Qué buena, tío. Vale, vale, bien, bien, bien. Aquí brillaba algo. Copa de vino, vale, bien. Uf, aquí hay uno, Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Acércate a la guardia por detrás, agáchate para que evite que te vean. Vale, mierda. Acércate a la guardia por detrás. Ah, este de aquí. Ah, vale, aquí a la derecha. Vale, vale.
Pues este campo puede mantener para robar objetos a la gente desprevenida. Bronson, ven aquí. ¿Eh? Vale, bien. Ah, le hemos mangado, la cartera ahí, venga. ¿Quieres ayudar al chico nuevo? Lleva 10 minutos intentando encender el fogaril. ¿Acaso soy su padre? Vamos, antes de que se queme el solito. Algunas superficies como el agua hacen que sea más fácil detectar el movimiento. Avanza muy despacio para hacer mucho menos ruido. Vale. Muy despacio por el agua, muy despacio. Muy despacio, slow. Ve hasta el contenedor y coge las flechas de agua. Vale. Bien. Puede ver, Uf. Vale, debe ser ahí, ¿no? No, flechas de agua deben estar ahí. Vale, están aquí, coño, anda, que ya me vale, tío. Vale, dos de flecha de agua, vale, bien. Mantén pulsado para abrir el inventario, usa R para seleccionar la flecha de agua, suéltalo para equiparla, vale. Vale, lanza flechas de agua a las llamas para apagarlas, vale. ¿Cómo era esto? Hostia. Corrientes, porque estos chismes no dejan de apagarse. Vale, ahora podremos pasar, Vale, cenicero. Poco a poco, Cada vez que lo enciendo se vuelve a apagar. No prenderías un trapo ni empapado en aceite, hijo. Te enseñaré cómo se hace. Si la acercas demasiado, el aire no puede alimentar las llamas. Ah, debería haberlo sabido. En mi familia eran carboneros. ¿Sí? Es un trabajo que apenas se ve desde que llegaron las factorías. ¿Ah? Oh, vamos. ¿Qué? Pues acabo de dejar. Tengo que acabar con él rápido, con sigilo y salir con vida. No tengo que llegar al cuerpo, noquear. Vale, bien. Vale, vale, vale. Aquí, escondido. ¿Qué narices ha pasado? ¿Por qué has matado a ese guardia? Apenas era mayor que tú. Era un guardia, Garrett. Mal momento, mal lugar. No has cambiado, ¿verdad? ¿Y eso qué narices significa? Ah, que no mato sin pensarlo. Solo por una buena razón. Y no me pagan por ello. Así que básicamente está bien si lo haces tú y no yo. Ya veo, ya lo pillo. Pues ese guardia no se levantará para seguirnos el rastro y causarnos problemas luego. Para cuando un guardia se levanta, yo no estoy. Ah.
Vale. Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Por aquí no tenemos nada, ¿eh? Vale. Forzar cerradura. Vale. Si tan ansioso estás por irte, quizá deba ir yo primero. Bien. Me haces perder el tiempo. Fiarte de esa garra te hace perder tiempo. Vale, nuevo objetivo, reúnete con Erin en el tejado para no hacer sin que te vean. Uf. Coge una botella de la caja y equípate con ella. Mantén pulsado y suelta R2 para lanzar botellas. Lánzalas lo bastante lejos de los guardias como para causar una distracción. Vale, espiar. Mierda. Vale. Vale. R2 lanzar. Hola, ¿qué habrá sido ese ruido? Da la cara o vuelve por donde has venido. Igual solo ha sido mi cabeza. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde está el tío? Y aquí tengo esto. Pieza de ajedrez. Vale. Espiar. Vale, asomarse. Cambiar cobertura. Vale. ¿Pasamos rápido o qué? A ver un momentito. ¿Cargamos o qué? A ver. Bien. Vale, perfecto. Muy bien, venga, continuamos, ¿eh? Uf, joder. Ay, Dios mío, nos hemos quedado sin flechas, ¿eh? De agua. Pero bueno, a ver, aquí qué tenemos.